Hola, bon dia. Bon dia, comencem la sessió d'avui. Avui tenim amb nosaltres una representants d'una empresa, Feedback, que ara ens explicaran una miqueta la seva experiència. Sobretot parlarem del testeig i la validació de producte i de negoci que ells estan fent des de ja fa un temps amb el seu model de negoci i la seva empresa. I bueno, volíem això, que veiéssiu un cas pràctic. Llavors és un cas pràctic d'una empresa que ja porten un anyet una miqueta més, no?, desenvolupant el projecte, i esperem que aquesta sessió serveixi per tots els emprenedors i per totes les persones per dues coses. Una, conèixer aquest projecte, aquest model de negoci, que estan fent una marca molt atractiva i un producte que la veritat que l'han testejat i que agrada molt. I dos, per a aquelles empreses o emprenedors que estigueu començant, doncs sapigueu una mica què s'ha de fer, no? Què s'ha de fer al començament a l'hora de testejar i de provar el vostre producte, el vostre servei o el vostre model de negoci. Avui teníem nosaltres a la Sandra i al Marc, que com dèiem estan com a representants de la marca Feedback. Aquesta empresa té una altra sòcia que es diu Núria, que avui no està amb nosaltres, però bueno, un altre dia la tindrem per aquí. Llavors, bueno, ara us deixaré amb ells. Jo estaré al costat de l'ordinador, aniré fent preguntes, però la idea és aquesta, que ens expliquin una miqueta la seva experiència, com estan desenvolupant tot el projecte i, sobretot, com estan fent que el projecte cada vegada sigui més un èxit, no?, i que agradi, que han desenvolupat un producte que agrada i que encaixa amb el mercat. Molt bé, doncs comencem la sessió d'avui. Qualsevol pregunta que tingueu la podeu deixar pel xat del canal de YouTube. I després, al final de la sessió, doncs, mirem si hi ha alguna pregunta, i si hi ha alguna pregunta, doncs, la responem aquí en directe. Molt bé, doncs, benvinguts. Hola, què tal? Bueno, jo començaré explicant què és Feedback, bueno, com va començar, la història d'on venim, i bueno, va ser... jo era una treballadora normal, era una empresa qualsevol, i bueno, va començar pandèmia i demés, i em vaig quedar sense treball. Llavors, jo aquesta idea la portava de fa molt temps, però mai tenia les ganes de... O sigui, no tenia com ningú que em digués, vinga, va, haz-lo. I, total, vaig comentar-li al Marc i la Núria, que justament era la meva veïna, i de porta a porta doncs, anàvem parlant. I bueno, res, llavors, doncs, un dia vam ja reunir-nos, vam començar a dir el que volíem fer, el que no, qui faria cada cosa i demés. I, bueno, ens vam tirar endavant. I doncs, a partir d'allà, bueno, els valors de Feedback realment són que volem que un empoderament de la dona, treballar en quilòmetre zero. I bueno, a partir d'aquí doncs, vam començar a contactar amb proveïdors, a mirar doncs, quins productes ens agradaven, i realment allà vam descobrir que el que volíem fer era des del disseny fins a la venda. I és a dir, llavors nosaltres... van començar a fer uns dissenys a paper i des d'allà passar un programa ho vam portar a una patronista i, bueno, i a buscar una tela que ens agradés, que és una tela que és, bueno, reciclada de plàstic del mar, i a partir d'allà doncs, bueno, vam començar i va sortir el primer disseny. Òbviament hi havia mil errors i van començar endavant, fins que a dia d'avui ja estem pues, venent i a la gent agrada molt. És interessant el que ens expliques, no? Perquè primer heu desenvolupat tota la idea de la marca, de què volíeu com a marca, quins eren els valors d'aquesta marca, no? D'una marca que anava dirigida sobretot cap a dones i sobretot dones que volguessin aquest empoderament, no? Que una marca que representés l'empoderament de la dona. Després teníeu com alguns valors també, com ens has comentat, relacionats amb el quilòmetre zero, amb la sostenibilitat, i un cop ja teníeu el, diguem, el posicionament de marca que volíeu, ho veu com mig testejar, no? És a dir, veu preguntar a la gent si aquesta marca agradava o no. Suposo que al principi us veu basar una mica en intuïció vostra, sí, i després veu preguntar, no?, la gent. Sí, el primer, amics i familiars. O sigui, això agrada, no agrada, prova tu, vinga, anem a fer una sessió de fotos, a veure com et sents de còmode i tal. Llavors, doncs, bueno, a partir d'allà vam començar a veure, jolín, tothom ens està dient que és un bon producte, que agrada, que és còmode, que tal. Després ja vam seguir, quan ja vam tindre, diguem, la primera producció de leggings i tops, perquè ara a dia d'avui fem més coses, fem xandals, fem camisetes d'algodó, i bueno,
pròximament vindran més coses, doncs allà vam començar i vam dir, jolín, per què no anem a un gimnàs o a un centre on utilitzin la nostra roba i que ens diguin què tal? Pues a partir d'allà vam contactar amb CrossFit de Granollers i bueno, un grup de noies bastant gran, que eren noies que entrenaven allà sempre, pues van portar la nostra roba i vam aprofitar i vam fer una sessió de fotos tant per ell com per nosaltres i a partir d'allà pues, bueno, vam tenir l'experiència de portar la roba a Fitzman i comentar-nos pues, què tal anava, o sigui, si aquí li posarien, no sé, una goma més o que apreti més o que apreti menys i així. O sigui, un cop vosaltres teníeu la idea de quina era la marca, és a dir, quilòmetre zero, sostenibilitat, empoderament de la dona, després ens explicaràs, no? Però un producte que encaixa amb tots els tipus de cos, no? Un cop teníeu aquesta idea de marca, veu començar a fer el que ens deies, els diferents dissenys del producte. Sí. I a contactar amb un proveïdor que encaixés amb aquests dissenys, que fos proveïdor d'aquí, no? Que estigués a prop. I llavors, un cop ja teníeu com els primers dissenys, es veu donar a provar, no? Sí. I veu començar a fer esdeveniments, no? Com sí. Aquest que ens comentaves ara. I de totes maneres, o sigui, també dic que de proveïdors, no amb el primer que contactes et quedes, perquè òbviament al ser la novatilla d'aquest món, que al final el món de la moda és molt gran, doncs, bueno, pues, al final tens molts errors, tant a la roba com en tema de preus, com en tema de tot. Llavors, pues, bueno, nosaltres, pues, no sé si amb la persona que va ser qui ens ho va crear, pues, seria la tercera o la quarta persona que vam contactar. O sigui, al final, o no ens agradava el producte final, o no ens agradava, diguem, el teixit, o no ens agradava... Perquè, clar, nosaltres escollim des del disseny que està en un paper fins al patró, imprimim el patró i després allà nosaltres anem a buscar una altra empresa la tela. Després aquella tela la portem al nostre confeccionista i allà la confecciona. És a dir, són molts passos que si no tots encaixen, pues, si algun pas està malament ja al final, el producte final... I això ho heu fet, per exemple, el de buscar la tela en un proveïdor i portar-la cap a una altra fàbrica diferent, això ho heu fet perquè encaixés perfectament amb el que volíeu vosaltres com a marca i com a producte. No? Clar. Bueno, li volíem donar un valor añadido al producte, llavors el que volíem fer també pues, era un rotllo eco-friendly, no? I tot això era donar-li valor al nostre producte. Llavors, buscar un proveïdor que tingui aquest material, després que aquest material sigui realment que ajudi a l'ecosistema, no? I, bueno, tot això pues, són com uns engranatges que hem d'anar a poc engranant, si no, és molt difícil. Després també s'ha de saber molt jugar amb els preus, perquè molts proveïdors... amb el tema que està passant ara del Covid, la guerra i tot això, pues, és molt difícil avui ser competent perquè fabricar aquí a Espanya ja és car, pues, imagina't si amb tot això que els hi tallen el gas, els hi pugen la llum, no sé què, llavors és bastant difícil, però un cop aconsegueixes engranar-ho i anar fent, ja tot va rodat. Llavors, com que és complicat competir en quant a preu, no? Sí. perquè hi ha molts competidors que poden abaixar molt els preus perquè tenen proveïdors, bueno, que produeixen a gran escala i a part... sobretot fora d'Espanya és que ja no pot haver competència. Sí, a la fi, nosaltres el que volem és això. La moda sostenible per nosaltres significa algo a quilòmetre zero, no fomentar l'explotació infantil, per exemple, després materials que siguin amigables amb el nostre planeta i després materials aprofitats, diguéssim, de residus, poder fer una fibra per poder obtenir un legging, per exemple, doncs molt millor que agafar polièster, perquè després tot això acaba, sí, o licra, acaba la brossa i tot això tarda, doncs, per exemple, crec que un texà són 500 anys en descomposar-se, llavors tot això una mica, donar-li un valor añadit a la marca per poder-se diferenciar del mercat. Perquè avui dia la fast fashion que li diuen és que ja no sé el límit que té això. O sigui, arriba un punt que ja... Llavors és això, com que a preu no podeu competir ni baixar moltíssim els preus, heu d'aportar un valor afegit com a marca, com a producte, no? Un valor que s'associ molt a la sostenibilitat, el que dèiem que ara ens explicaré una mica de l'empoderament de la dona, del tema de les talles... No sé si ens vol parlar una miqueta. Sí, bueno, abans d'això volia també dir-te que al final amb el tema preu sí que és veritat que el primer any, que bueno, aquest ha sigut el nostre primer any, ara estem a parar el segon, que està anant molt millor que el primer. Al final nosaltres, o sigui, no, com ho explico, no podem guanyar
tant potser com altres marques a el que és del preu brut al net, el que queda. Per què? Perquè si nosaltres ho posem, sí que és veritat que li donem un valor añadido, tot el que tu vulguis, i fem un munt de màrqueting, publicitat i de més. Però si tu poses un preu molt alt en marques que estan, bueno, que es veuen cada dia, totes les tipus de marques que porta la gent, al final la gent no, molts cops no aposten per marques noves. Llavors també hem de pensar que no pots guanyar moltíssim diners per prenda al principi, perquè primer t'has de col·locar al mercat i després ja, doncs, un cop allà, començar a donar-li valor a la teva marca. I, bueno, què m'estàs dient? Sí, gràcies. Volia dir una mica això, que la part que associàveu a la marca, l'empoderament de la dona, el tema de les talles... Ah, vale. Bueno, nosaltres al final el que volíem l'empoderament de la dona és que amb el nostre logo i el nostre nom, nosaltres el que volem dir és que el nostre eslògan, diguem que la corba més bonita, la corba més bonita d'una mujer és su sonrisa. I allà està el nostre logo. El que volem dir amb això és que realment també, tant a nois com a noies, o sigui, és a dir, tots som, el que volem dir és que tots som iguals, o sigui, és igual que pesis menys, que pesis menys, que tal, i dins de les nostres possibilitats volem que totes es sentin a gust amb la nostra marca. Tenim leggings que tallen a més, tops que tallen a menys, i marques des de, bueno, bastantes talles, perquè totes, bueno, podem utilitzar feedback i quan siguem més grans, doncs tindrà ja marques, és a dir, que una persona pugui vindre i ja, si no utilitza una XL i necessita una 2XL i no tenim, doncs poder-la fer-li, o jo que sé, una XS, una 12, el que sigui. I llavors, doncs el que volem al final és incluir a totes les dones en aquesta societat, perquè deia avui estava molt malament, i sobretot entre nosaltres mateixes, i bueno, doncs això, fer una inclusió social d'elles. Ahora lo que nos estamos encontrando es que muchos nois están sumando. Si puedo hacer un castellano, puedes hacer un castellano, ¿eh? Sí, porque hay gente que nos escucha... Sí, em comentaban abans que claro, tienen muchos seguidores y gente que se está interesando por la marca de fuera de Cataluña. Y deia, ostres, potser alguna part de la presentació la fem en castellà, sí. Doncs perfecte. Pues aprovecho y lo hago. Mira, pues hay muchos chicos que se están sumando ya al proyecto, les está gustando mucho este movimiento y poco a poco estamos creando comunidad. Hicimos un evento el fin de semana pasada, estuvimos en el Radical Market de Barcelona y bueno, allí nos sirvió también para poder enseñar nuestro producto. La gente lo tocó, lo vio, hemos sacado, ya tenemos una preventa que la gente allí, o sea, le gustó muchísimo. Y bueno, pues nos dimos cuenta que había muchos chicos que les gustaban mucho las prendas que hacíamos. Yo personalmente me pongo casi todas. Y entonces, pues esta semana ya estamos planteando el hecho de cómo poder incluir en la marca, o sea, a toda la gente ya. Que sea bienvenida a toda la gente que siga. No solamente chicas, sí, sino chicos. Que tengan estos pensamientos y estos valores, pues se pueden unir con nosotros. Todo empezó con un chat. Porque, bueno, sacamos primero uno que es tipo amarillito pastel muy clarito y otro marrón. Y entonces, pues bueno, sacamos, decíamos, ¿por qué todo tiene que ser clarito, colores así muy femeninos y demás? Vamos a sacar un azul, que hay chicas que les gusta perfectamente, pero es un azul, un verde o un tal. Pues entonces sacamos el azul y de repente en nuestro Instagram, en nuestra web, comprando muchos chicos. Entonces dijimos, ostras, digo, sí, esto que le hemos mirado para chicas, está gustando mucho a chicos, ¿cómo podemos, de qué manera podemos incluir a los chicos sin pasar de ser, en plan, cambiar tanto la marca? Y estamos en ese proceso a día de hoy. Sí, es un poco lo que contaba yo, el objetivo de esta sesión también es que estudiemos cómo testear, cómo validar un producto. Claro. Al final es, tenemos una idea de que queremos hacer una marca asociada a kilómetro cero, a sostenibilidad, a empoderamiento de la mujer, a varios conceptos. Vamos a probar si esta marca encaja o no. Luego, ¿qué producto encaja con esta marca? Pues vamos a hablar con proveedores que nos permitan desarrollar un producto que encaje con esta marca. Vamos a ver qué tejidos tenemos que coger, que por eso me decías, ostras, hemos ido a buscar los tejidos a otro sitio y hemos ido a otro fabricante. Claro. Y una vez que ya tenemos una primera colección o unos primeros productos, vamos a darlos a probar, vamos a preguntar opiniones, vamos a hacer eventos, como me decías. Al final es eso, es cuando a veces estás dentro del mercado, digamos, aunque seas el más novato, el que lleva menos tiempo, lo que sea, al final es irte moviendo para un lado, para otro, si ves que por este camino no funciona, darte media vuelta, seguir por otro, y al final es todo el día moverte, y que
por ser tú quien lo crea, que nunca se te caigan los anillos, que si tú tienes que a última hora ponerte a coser una etiqueta porque le ha pasado algo o cualquier cosa que haya que hacer, siempre estar ahí dispuesto y sobre todo tener que la ilusión nunca, nunca se vaya, porque al final también hay que decir que parece muy bonito desde fuera, pero quema mucho, muchísimo, porque días, al final... Buenos y días que claro, no bueno, entonces tienes que siempre, ¿no? Buscar. Siempre buscar... Es decir, jolín, ¿por qué yo quise empezar esto? ¿Qué quiero conseguir? Pues venga, adelante. Da igual que vengan mil cosas malas, mil buenas, tal. Siempre tirar para adelante, bueno, y seguir. Y así seguimos nosotros. Al fin y al cabo, este nicho es un nicho enorme y hacerlo bien. Y nosotros, pues, por ejemplo, ya nos metimos en este micro nicho y intentamos explotarlo al máximo. Es decir, vamos a darle el mayor valor añadido a este producto, que es de moda sostenible, pero además, a más de ser moda sostenible, tiene todo esto que nosotros le estamos dando de valor para crear una marca y poder en ese nicho poder explotarla al máximo y poder, y a partir de allí pues ya es cuando vas haciendo el camino. Lo que más cuesta son los cimientos, luego ya. Y como ejemplo que nos comentabas, a través de hablar con la gente hemos visto que podíamos hacer otras tallas o que podíamos ponerle una goma diferente. ¿Tienes algún ejemplo de estos que nos puedas contar? De, ostras, yo pregunté y me di cuenta. Sí, bueno, al final nosotras, yo claro, yo decía, jolín, ¿cómo puedo hacer? Porque que alguien me diga su opinión, porque claro, una amiga siempre te va a decir, bueno, está bien, tal, y yo decía, no, decirme una crítica constructiva para yo poder mejorar el producto. Entonces, como yo que sé, no, yo tengo un grupito de amigas, entonces cada una pensaba diferente, porque yo en ese momento yo no pensaba, ostras, cada cuerpo siente una manera al topo otra. Entonces, por varias opiniones van muy bien. Entonces, en el evento este que os dije de CrossFit, por ejemplo, un ejemplo... ¿Cómo nosotros, la gente para el evento? Bueno, entre el gimnasio de CrossFit Granollers y nosotros, entre Instagram, sí, de hacer una colaboración y demás, ellos nos dejaron el espacio, sus chicas, y nosotros pusimos la ropa, fotógrafo y demás, y bueno, así fue. Entonces, allí, por ejemplo, nos dimos cuenta de que nosotros estábamos haciendo una serie de tops y demás que estábamos incluyendo, pues por ejemplo, que podían hacer yoga tanto como CrossFit. Y por ejemplo allí aprendimos que no todos nuestros tops pueden, por ejemplo, ser de yoga o ser de CrossFit o tal. Entonces, por ejemplo, nuestros tres tops que tenemos a día de hoy, el negro nos dijeron, este sí que sirve para hacer CrossFit porque aprieta más, porque tal, porque las tiras se pueden ajustar, para lo que sea, y los otros son más, por ejemplo, para ir a caminar, para ir a yoga. Al final son todas las chicas que entienden de algo que pues te ayudan a mejorar el producto. Pues, y eso fue un ejemplo muy guay. Perfecto. Y a día de hoy lo utilizamos porque cuando las chicas, por ejemplo, en el evento del Radical Marketing nos preguntaban, ay, yo hago este tipo de deporte, ¿cuál me iría mejor? O tal o cual, pues a raíz de ir aprendiendo esas cosas, nosotros podemos también decir, pues mira, como tenemos como la validez de que tantas chicas nos han dicho lo mismo, ¿sabes? Entonces ya nos lo podemos aconsejar. ¿Porque es un producto que solo es para hacer deporte o se puede llevar para...? No, o sea, es eso. Nosotros quisimos hacer un producto que sea dentro de la moda, digamos, de sport, pero que a la vez se pueda llevar en la moda urban. Es decir, que yo, por ejemplo, tanto un top como un legging, como el crop top, como el chándal... Que todo se puede llevar, tanto en gimnasio, tanto en yoga, como, yo qué sé, para quedar con las amigas o para irte a tomar algo. Que pueda ser... Queremos llevar también la marca un poco a eso, a que con una misma ropa se puedan hacer dos cosas diferentes. Y cuando hacías este entre comillas, hablabas individualmente con las chicas también, como si fueras una entrevista informal. En el propio evento juntasteis también un poco un grupito. Sí, bueno, explica lo que estabas... Lo del evento, que hablamos con chicas... Sí, bueno, en el evento un poco hicimos eso, el tema del producto. Al fin y al cabo, las chicas que venían, nosotros pues aprovechamos para comentarle todo esto que había pasado. Yo un consejo que le daría a alguien que quiera emprender... en el mundo de la moda y tal, que primero saque un prototipo y lo pruebe. No tire una producción entera pensando en y luego cómo la gente... Porque eso son errores que nosotros hemos ido cometiendo, que a día de hoy vamos aprendiendo, y si hay alguien que no lo hubiera dicho al principio, pues sí que es verdad que fuera así de otra manera. Para nosotros era un diseño bastante acertado y nos dimos cuenta que a la hora de ponerlo, o sea, en la vida real, pues había esos pequeños, o sea... No puedes enfocar una cosa, o sea, no puedes enfocar un producto a muchas cosas, siete deportes, a todos los deportes.
Tienes que centrarte en lo que lo quieres enfocar y a partir de ahí trabajarlo. Y bueno, son errores que hemos ido sacando. Entonces todo es un elemento, lo íbamos explicando en el sentido de que, bueno, pues esto lo hemos hecho por esto. Si quieres algo, por ejemplo, para hacer yoga, tienes este sin la goma tan reforzada, que es mucho más llevadero, ¿no? Y entonces fue un poquito eso, el evento, que la gente ya pueda tocar tu producto ya es mucho. O sea, un consejo que darías es que si habéis testeado, todavía tendríais que haber testeado más, ¿no? Es como si lo hubiéramos sabido desde el primer momento, sí. Un primer prototipo, incluso testear la idea con una imagen, luego testear el producto ya, un primer prototipo, luego un segundo, ir testeando poco a poco. Y al final tienes claro decir, voy a hacer una pequeña producción. Al final, yo pienso que hay que testear todo el tipo de colecciones que hagas, porque a una marca al final no puede sacar siempre los mismos productos, se tiene que ir moviendo un poquito, tanto colores como tallaje, como, yo qué sé, tela, además. Entonces, cada colección que sacas, testearlo un poco. Ostras, ¿está gustando esto? Pues voy a seguir también por aquí un poquito, o voy a tirar por ahí otro poquito. También o sea, a la hora de ir a un consejo es que no vayas con miedo. Sí que es verdad que llegas al principio, vas un poco perdido, ¿no? En el sentido de que llegas a una nave gigante, te atienden dos personas, te enseñan la nave, te enseñan cómo trabajan y tú, que eres como una hormiga ahí dentro, pues no. Al fin y al cabo es tu producto, tienes que estar encima de él, porque si quieres algo de buena calidad tienes que ir a media producción. Si tienes que ir a ver cómo quedan las costuras, todo, vas. O sea, al fin y al cabo el miedo hay que perderlo, hay que lanzarse a la piscina. Entonces, es lo que comentaba antes. Cuando haces un producto, desde el minuto uno, sacas una muestra. Tú le dices a tu proveedor que te dé una muestra. A partir de ahí, tú ya la testeas. Oye, mira, vamos a tirar por aquí, cambia los diseños, el patrón, lo que sea. Pero sí que es verdad que antes de sacar una colección, o sea, una tirada de ropa, que sea algo que ya esté bien, bien probado. Son fallos que nosotros hemos ido corrigiendo desde el inicio hasta ahora. Entonces, la verdad que se agradece tener a alguien que te lo diga, porque yo me acuerdo que íbamos al principio a los proveedores, entrábamos con miedo, ¿no? Y era como, pues no, es al revés. O sea, somos sus clientes y él quiere que sus clientes estén satisfechos. Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues los dos unirse y trabajar al máximo y que quede un buen producto final. Claro. Otro ejemplo que me comentabas de testeo es el tema del precio, de que lo habéis ido cambiando también con el conocimiento e información que habéis adquirido del mercado, de la gente, ¿no? Bueno, también está el precio, el tema precio está también un poco ahora con todo lo que está pasando, es un poco difícil porque, por ejemplo, ahora mi proveedor por semanas te está cambiando los precios, según lo que va pasando, porque al fin y al cabo, si sube la luz, si sube el gas, si sube todo, claro, ellos tienen que subirlo también. Y es una lucha que tenemos en el sentido de que contra más caro es el producto, digamos, contra más caro es el tema de los tejidos y tal, luego el producto final se encarece un poco. Pero también hay que ser competente, entonces estamos ahí, eso es lo difícil. Nosotros como trabajo y como lo que es aprenda, tendríamos que subir el precio mucho más de lo que está. Pero si no entramos dentro de esa competitividad con otras marcas, es que no podemos crecer tampoco. Entonces, pues estamos ahí en esa, que aún nos estamos posicionando un poco en el tema. Sobre todo al principio, que es como que la gente todavía nos conoce, entonces claro. El precio es a veces una barrera para que la gente nos... Ahí está. La cosa es que cuando empiezas un negocio, la inversión normalmente suelen ser poca inversión por el tema de que, bueno, que por miedos o por falta de recursos económicos, lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de ahí... Eso es lo difícil, ser competente. Cuando empiezas algo, un producto, tienes que invertir bastante en patronajes, muchas horas en diseño, en testear el producto. Y a partir de ahí es cuando ya vas sacándolo, vas creciendo, pero ya te digo, recuperas el dinero que has invertido, pero ya tienes más público. Y llega un punto que tienes que ser competente, pero también tienes que tener, o sea, ser autosuficiente como para poder abastecer tu empresa, que poco a poco está creciendo. Entonces, eso es un poco complicado a día de hoy, porque entre la pandemia, las guerras, todo lo que está viviendo... Bueno, yo creo que de la reunión esta que hemos tenido, así breve reunión que hemos tenido, creo que sobre todo se han de quedar con la idea de que es importante probar las cosas antes y obtener información. Y nada, si queréis hablar, nada, unos dos minutos o tres sobre la marca, convencer a la gente de que entre en vuestro Instagram, de que os visite, de que es una marca... Bueno, mira, Feedback es una marca hecha desde cero por nosotros, fue en una pandemia,
que me vino mi hermana a decirme así, Marc, quiero hacer esto, y yo me quedé así un poco y venga, va. Y bueno, hemos creado una comunidad muy grande, estamos haciendo muchos eventos que está gustando muchísimo a la gente, y nada, os animamos a que nos veáis en Instagram, @feedback, y nada, pues que confiéis un poco en vosotros mismos, que sois geniales todos. Y que se animen, si quieren hacerlo, que se animen, que no pasa nada, que si fracasas hay mil cosas por sacar después, que no pasa nada y que para adelante. Y sobre todo nosotros lo que queremos deciros es que somos una marca muy natural, así como nos veis, somos en la vida real, muy humildes. Y nada, que poco a poco vamos a ir creciendo ahí pasito a pasito, que estamos muy contentas y contentos y que nada, que a ver si os animáis también a ser del equipo. Y nada, si quieren montar algo, muchas horas, inversión de dinero, probar y llega un día que llega. O sea, todo el mundo puede. Ilusión, ganas es lo primero. Sí, o sea, yo creo que al final lo importante es, durante el camino del emprendimiento, estar a gusto, estar bien, aprender y intentar ir con cuidado con el dinero que se invierte, sí, por si acaso el proyecto no llega al éxito esperado, que lo que se haya invertido digas, bueno, mira, pues es el precio que he pagado, claro, y el tiempo. Pero bueno, no, me lo he pasado bien, he aprendido que el proyecto va bien. Perfecto. Que siempre creces, siempre. O sea, nosotros, yo siempre digo a todo el mundo que a día de hoy yo no soy la misma persona que el año pasado con todo lo que he vivido con la marca. O sea, fracase o no, soy otra persona y he crecido. Pero una cosa que quería añadir a toda esta conversación es que la gente cuando se anime a hacer un proyecto, a vender algo, sobre todo tiene que darle mucha visibilidad. Porque nosotros, también un fallo que tuvimos al principio fue sacar la marca y pensar, wow, ahora ya está en Google, no. Hay que darle visibilidad, esto es como una aguja en un pajar. Hay que trabajar mucho en el marketing, en el SEO, hay que estar encima de todo eso. Que no se deje de lado. El producto está muy bien, sacar un buen producto, pero saber venderlo también hace muchísimo. Luego el tema, sí, yo creo que sería interesante que hiciéramos otra reunión otro día, otro vídeo, donde un día que estuviéramos más tranquilos con una cama, en plan, hoy ha sido un poco informal la reunión, hay mucha gente por el Moyer Hub, hoy hay ruido. Entonces otro día nos explicáis también todo el tema del equipo, de cómo creasteis el equipo, qué funciones hace cada uno, si queréis, porque creo que sois un equipo muy, muy completo, ¿no? Una persona más que ya todo el tema de gestión, dirección del proyecto, ¿no? Otra persona que tiene todo el tema de marketing, ¿no? Entonces, que nos expliquéis un poco el equipo y luego temas de financiación también, ¿no? Los problemas que os habéis encontrado un poco para el tema de financiación, qué estáis haciendo ahora, la experiencia que habéis tenido. Y luego, si queréis explicarnos un poco algún evento o temas redes sociales, pues estaría súper interesante. Entonces, hoy, a los que habéis visto el vídeo, os pedimos disculpas porque ha habido mucho movimiento por el hub y se oía mucho ruido. Entonces, tenemos pendiente con feedback hacer una segunda reunión, una segunda, pues como hoy, un vídeo así bastante informal, que es el formato que hacemos normalmente. Y que los descubráis un poquito más, que es una marca muy atractiva y que creemos que tiene mucho potencial. Sí. Muy bien, pues no sé si queréis decir una última frase o para acabar la sesión. Eso, que vaya muy bien, y que os animéis y que nada, a tope. Vale. Molt bé, doncs ens veiem per aquí pel canal de Mollet Hub. Recordar-vos que aquest és un servei ofert per l'Ajuntament de Mollet del Vallès a través de la Info i del Mollet Hub. I res, convidar-vos a que visiteu Feedback, aquí hem deixat el seu perfil d'Instagram i qualsevol cosa ja sabeu que ens podeu contactar per les següents formes i contactar nosaltres per sol·licitar qualsevol cita amb nosaltres. Molt bé, moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.